se quedó con ganas de contarme algo más. Me lo dijo justo antes de morir. Después de sincerarse y de poner a Juan a caer de un burro, me dijo que todavía le quedaba algo en el tintero. Pelayo, ustedes hablaban muchísimo, lo han hecho siempre. ¿No se le ocurre algo que, no sé, que le preocupase o que quisiera compartir conmigo? ¿Recuerdas lo de mi nieto, lo que le pasó a Maika? Sí. Recuerdo que el niño nació muerto y que ella tardó mucho tiempo en levantar cabeza. ¿Y recuerdas quién era el padre? Severino, lo recuerdo todo, todo. Incluso también recuerdo que te di mi palabra de que me iría a la tumba yo con el secreto. De esto no he hablado con nadie, nunca. Y lo agradezco. Porque este secreto tiene una segunda parte que espero te guardes con el mismo esmero. Pero vamos a ver, Severino, que a estas alturas del camino no estamos para secretos, ya no somos unos niños, amigo. Esto es gordo, Pelayo. Ese niño, mi nieto, no nació muerto. Yo pacté con las monjas que al nacer se lo diesen a una familia de bien. ¿Pero qué me estás contando, Severino? ¿Y Begoña te dejó hacer algo así? Ocultarle la verdad, mentir a tu hija. Ya. No le dijiste nada, ¿verdad? A nadie. Eres el primero, Pelayo. Esta diosa me ha pesado desde siempre. Y no han sido pocas las veces en las que me he arrepentido. A ver, amigo, escúchame. Rectificar es de sabios. ¿Por qué no hablas con Maika de todo esto? ¿Cómo se lo voy a decir ahora que tan cerca estamos el uno del otro? Después de tantos años de desavenencias. Se lo tienes que decir, porque es lo correcto. Llevo tiempo dándole vueltas y, pero yo no sé qué hacer. No quiero que Maika se enfade conmigo. Porque se enfadará. Y mucho. Además, no quiero irme de este mundo sabiendo que mi hija me odia. Además, está el muchacho... Exactamente, porque... está el muchacho que también tiene derecho a saber quiénes son sus padres, digo yo. ¿O no? Quizás su vida está bien como está. Seguro que es un hombre de provecho. Las monjas siempre colocaban a los críos con familias ricas. Vaya, Pelayo, si se lo digo a Maika, ¿cuánto crees que tardará en buscarle? Poco. Entiendo tus cuitas, de verdad. Pero yo no te juzgo, ¿entiendes? No te juzgo. Pero si estuviera en tu lugar, antes de irme a la tumba, le contaría la verdad a mi hija, toda la verdad. Me quedo con tu consejo. Pero júrame, amigo, por el bien de todos, que te lo guardarás, que no hablarás de ello con nadie. Pelayo, con nadie. Yo lo único que puedo contarte, pues, es que me dijo que no aguantaba a tu marido y que te iba a pedir que le dejaras. Así que, como le diste tu palabra, pues, se iría con la conciencia más tranquila, supongo.